¿Cómo están? Bienvenida a mi canal. Si son nuevas, les doy la bienvenida y les doy muchas gracias por estar por aquí. Espero que se suscriban y si ya están conmigo desde hace rato, se los agradezco mucho de todo corazón. Bueno, mis nenas, como pueden ver aquí, les traigo esta coronita para Navidad. Estoy decorando por casi todas las partes de la casa. No todas, pero casi todas. Y pues les voy a mostrar poco a poco después los lugares que estoy decorando. A mí las decoraciones me gustan mezclar lo mismo que el estilo bien glamuroso con el tradicional, con el como es el estilo campo, que es el farmhouse. Yo los mezclo todo mientras me gusten, a mí me hacen feliz y así tienen que decorar ustedes. Mientras a ustedes les guste, esa es su forma de decorar y es la que ustedes tienen que, ¿verdad?, de ser felices. Y pues nada, es va a ser muy sencilla. La coronita la pueden encontrar, lo que es la esponja de adentro, en la tienda de Dollar Tree. Yo la compré en Hobby Lobby. La tela esta de peludita, ¿verdad? Peluda, la venden en cintas, la compré en Big Lots como por $3, también la venden en Hobby Lobby por $10, a mitad de descuento, 50%, la tenían en $5, son las mismas, nomás que la de Hobby Lobby es un poquito más ancha, pero también la pueden encontrar en otras tiendas como la tela y la cortan como si fuera una tirilla larga. Las flores y la velita esa plateada la compré en la tienda del Dollar Tree por solamente $1. Y si quieren ver, mis nenas, cómo yo hice esta coronita, pues quédense aquí viendo hasta el final. Y aquí está más o menos lo que les mostré en el video anterior, que fueron las torrecitas estas, discúlpenme, de bolas. Y después pues más o menos les voy a enseñar cómo decoré más o menos lo que es el comedor. Solamente esto fue para mostrarles las ideitas y todo eso. Casi todo esto es del Dollar Tree y de la 99 centavo. Y bueno, mis amores, les agradezco mucho que queden hasta aquí, hasta el final. Les mando muchos besitos. Regálenme un gran dedote para arriba. Suscríbanse y síganme en mis redes sociales que estarán aquí debajo. Y bueno, mis nenas, las quiero un montón y las veo en el próximo video. ¡Mua! Chaito. Entonces, miren, para comenzar, esta es la tela, la cinta que yo compré bien peludita. Solamente me salió en $5, pero la pueden comprar en Big Lots por solamente $3. Están a 20% en Big Lots, solamente valen como $6. La tijera, la gomita caliente, acuérdense que esto pueden quemar. Ya una muchacha me había dicho que por qué yo no decía que esto es una pistolita de goma caliente. Pues bueno, yo pensaba que casi todo el mundo sabía que sí tenía lo que es el cordón ese de la electricidad, era caliente, pero bueno, discúlpenme que no había explicado. Este es una goma caliente, eso tienen que tener mucho cuidado porque sí quema, tampoco es de que te va a arrancar el pedazo ni nada de eso, pero sí está un poco caliente. Y solamente enrollé la cinta esa y traté de que más o menos quedara inclinada y lo voy a poner de puntica a puntica, que como decir, como uno sobre el otro, pero tampoco muy muy sobre el otro para poder ahorrar lo que es la tela. Y no voy a pegar por todo lo que es la rueda esta, solamente lo que es en la puntica esta para que se quede bien fijo, para que ya si en un futuro quieren deshacerse de esta corona, quieren hacerla diferente o algo, les va a ser muy fácil de despegar. Eso solamente un poquitico, como pueden ver, de la goma caliente. Las flores, como saben, las compré en el Dollar Tree, igual que la velita que les voy a mostrar al final. Y una tijera por si acaso necesitan para cortar algo.
Entonces, mi nena, quería decirle que al final, como esta corona de esponja es un poco más grande que la que casi siempre compro en el Dollar Tree, pero la quería así grande. Además, en el Dollar Tree ahora para la Navidad no tenían casi de esas bolas de esponja chiquita. Me fue bien porque compré esta grande y aparte la quería grande, como les dije. Utilicé lo que es un rollito entero de la cinta esa y un pedacitico de otro. Es el resultado final. Espero que les guste mucho. Yo me ahorré mucho dinero haciéndola, por supuesto, como siempre, todo lo que les traigo. Esta corona yo la vi en la página de Big Lots y por supuesto quise recrear la mía mucho más barata. Lo único que lo que es la velita esta, voy a tener que buscarle otra solución para cambiarle las baterías, porque se la pegué por abajo y por ahí es por donde se pone la batería. Regáleme un dedote para arriba, sígame en mis redes sociales para estar más al pendiente de las cositas que yo hago, que se las pongo ahí mucho antes de ponérselas aquí en YouTube. Las quiero un montón. Les mando muchos besitos y las veo en el próximo video. Dios me las bendiga. Chaito.